boas noites, señoras e señores, amigas e amigos. Aquí estamos os de sempre, cada venres, dispostos a que vostedes pasen unha velada agradable, unha velada feliz. Os problemas quedan fora, poñanse cómodos, e durante unha hora, señoras e señores, sempre temos contidos atractivos, unhas veces, de cando en vez tamén, pois, acontecen, pois, outros que non son tan atractivos. Pero así é este programa. Trabeiros de Compostela, hoxe neste programa o primeiro do verán, porque a las 7 da de la mañana del día de hoxe entraba a primavera, digamos, digo, a primavera non, deixaba atrás a primavera e entraba o verano. A estación moi apetecible para moitos, sobre todo por as vacaciones. Señoras e señores, como sempre, saludamos en primer lugar a mi compañero, El profesor Miguel Gancia, Miguel, muy buenos días. Hola noches. Luis, con este verano-invierno que no acaba de llegar, ¿eh? y la primavera, no la primavera, el otoño no se acaba de ir, y están muy cabreados pues, los comerciantes con todo el material de uh -huh. la temporada que ahora. ...pues se inician las rebajas, ya me dirás... ...hoy nosotros vamos a traer folgos espirituais... ...para que llegue obrán y además tenemos aquí sangre nueva... ...para dar fuerzas, acabar el curso con fuerzas... ...y a ver si con esta fuerza eh, de la juventud... ...pues llega el verano, Luis. En un momentito, señoras y señores, presentaremos a nuestros invitados de hoy... ...que como muy bien decía el profesor Miguel Cancio... ...es Sabia Nueva, es quizá los que nos van a suceder a nosotros en unos momentos difíciles, inciertos, pero les vemos totalmente llenos de ilusión, que es lo fundamental, para empezar una vida, digamos, laboral después de haber terminado o estar a punto de terminar sendas eh, carreras. Estos dos eh, chicos que les vamos a presentar en un momentito han sido alumnos precisamente del profesor Miguel Cancio y, como nos decía, fuera de micrófono, con notas los dos de sobresalientes. Alumnos sobresalientes, Luis. Exactamente, que no me moco de pavo. En sí. un momentito os presentamos, pero antes, señoras y señores, todos saben eh, que la semana pasada, el pasado fin de semana, Santiago de Compostela se vistió con sus mejores galas para recibir al príncipe heredero del Japón, Naruhito. Fue una jornada impresionante desde la llegada a la Bacolla en el Boeing del País del Sol Naciente y luego esa peregrinación que hizo hasta el Monte del Gozo para trasladarse al Hostal de los Reyes Católicos donde el presidente de la Junta le dio un almuerzo y luego posterior visita al Palacio de la Shoy y visita a la Catedral donde vio evolucionar al rey de los incensarios Salvo Tafumeiro, muy impresionado el heredero. Al, a ser ya algún día el emperador del Japón. Pues bien, en torno a este tema, el profesor Miguel Cancio tiene una auténtica primicia. Efectivamente, Luis, una primicia de Troveiros de Compostela que para recibir a este gran... Eh japonés, ni más ni menos que el descendiente del emperador de Japón al príncipe Naruhito, pues troveiros de Compostela, por medio de nuestro gran troveiro mayor José Luis Marisolera, que esperemos que en breve esté aquí, ha compuesto una eh, troveirana del camino de Cumano y del Camino de Santiago. Eh, hay que decir que este viaje para España y para Galicia es muy importante, tiene una gran significación. En un momento en que España está pasando una de las peores crisis de su historia, en que está teniendo problemas en el exterior, una de las potencias más importantes del mundo en todos los sentidos. Por, por medio de su oh, futuro emperador, viene no solo en un viaje protocolario de unas cuantas horas, sino viene varios días a España y dentro de ese viaje a España, ni más ni menos, que hace un viaje muy significativo a Santiago de Compostela, que tiene una dimensión, como he dicho, no solo socioeconómica, sino también espiritual y eso es muy importante viniendo ni más ni menos que de Japón y en este sentido para eh, mostrar nuestro reconocimiento puesto que ya eh, Troveiros por medio de licho eh, hizo un homenaje al Papa cuando vino aquí también en un viaje espiritual al Papa Ratzinger con el jaruleiro ahora hemos compuesto o oh, licho una troveirana del Camino de Cumano y del Camino de Santiago que se titula en japonés judira uyu y que va ahora a dar paso nuestra gran realizadora Iria. Iria, cuando quieras, da paso a esta primicia de Troviros de Compostela en homenaje a Japón. Ahí está. Fíjense ustedes, qué fuerza. Yuno, Ahora bien, ahí está. Ahí se va a escuchar al Luis Real en japonés.

a decir lo que hemos cantado en japonés. Kikushu musiniya, shiroi uniji yurinita, naitu kurobu naihishiya, furutute furututa. Luis, traduce, por favor. El camino de Kumano y de Santiago están unidos por la espiritualidad y el bien de los pueblos. Avanzamos por el camino de Cumano y de Santiago, alejándonos de todo lo que nos tienta, despojándonos de las cosas y evitando poéticamente la vida y el mundo. Avanza el pueblo por el camino de la verdad, la espiritualidad y la trascendencia. Ahí está, ahí está, avanza el pueblo por el camino de la verdad, la espiritualidad y la trascendencia defendiendo los principios de la libertad responsable, la crítica y la justicia justa, la defensa honrada y humilde, como el Papa Francisco, del bien superior. Esto lo dijo Naruito en sus propias palabras en la catedral y en el hostal de los Reyes Católicos, poniendo de manifiesto la hermandad entre el camino de Cumano, que es ese camino japonés y el Camino de Santiago, que es una de las grandes riquezas que puede ofrecer España al mundo. Luis. Dicho esto, señoras y señores, pasamos ya a presentar a nuestros invitados de izquierda a derecha. Tenemos en primer lugar a Ramón Requena López. Ramón, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cuántos años tienes? Eh, 22. 22 Hoy, años. Luis, ya ves. 22 años. Sí, ¿Qué, ¿Qué suerte tenéis vosotros que nosotros cuando teníamos 22 años, ¿sabes dónde estábamos? Aciéndole sirviendo la a la patria, sirviendo a la patria, ¿eh? yendo al cuartel, sí. ¿eh? sirviendo a la patria. Año y medio. Sí, ¿eh? sí. Bueno, algunos fuimos a las milicias universitarias y sí. entonces lo que hacíamos era ir a dos campamentos, salíamos eh, o suboficial o oficial. Y era en el verano. En este caso, por ejemplo, el profesor Cancio y un servidor pues fuimos a Monte la Reina, en Zamora, ahí, ahí iban va. de todas las carreras, de, toda, de todo el noroeste español, luego había otro campamento en La Granja, en Madrid, habría otro en Ronda, en Málaga, para todos los eh, cupos, digamos, universitarios de España. ¿no? Para no perder el curso, lo que hacíamos era ir en el verano. Marchábamos siempre a primeros de junio y veníamos, nunca olvidaré, el 28 de agosto, festividad de San Agustín. Y me recuerdo perfectamente porque ese día en Toro, Zamora, se celebraba la fiesta del patrono San Agustín y antes de venirnos aún íbamos a dar un garbeo por Toro y tomar unos buenos lingotazos de ese vino exquisito. Claro, porque tú tenías en cuenta a San Agustín que decía, ama y haz lo que quieras. Exactamente. Bueno, presentado ya Ramón Requena López, el otro convidado e invitado de honor también es David Fernández, del lema. Muy buenas noches, David. Buenas noches. Bienvenido a buenas este noches. espacio televisivo. Dos compostelanos, que ahora ya La nacieron verdad. aquí los dos. Pichileiros, los dos, pichileiros. Eh, sí. Cuidado, que es un gran mérito. ¿Tú, David, cuántos años tienes? 21. 21 años. 21 años. Y además, casi, casi está desfaciendo las maletas para ir a hacer Erasmus. ¿Tú cuándo lo vas a hacer, eh, que Ramón? A Checoslovaquia A, no, ya. ¿A Eslovaquia, sí, claro. Eslovaquia. ¿Cuándo marchas pronto? El, empiezo clases el 23 de septiembre El 23 de septiembre ¿Y tú David? Yo me voy a Alemania, a Mainz Y me voy, empiezan las clases el 21 de octubre Pero bueno, voy a hacer un curso de preparación del alemán en septiembre Con lo cual iré antes A mediados de septiembre ya para ir Estos preparando? son chicos uh, ya de actuales ya hablan inglés. Él estuvo en Estados Unidos, han estudiado ingeniería informática y eh, tienen ya una capacidad eh, que no teníamos nosotros en aquellas épocas, porque ahora estamos en un mundo más cosmopolita y ellos, eh, así como normalmente se habla de los jóvenes del botellón del gamberismo, representan no uh, a esos jóvenes, eh, digamos, un poco que se dejan llevar por la carallada, sino mm -hmm. los jóvenes en los que, como has dicho tú, Galicia y España va a entregar el futuro. Son dos jóvenes competentes, dos alumnos excelentes. De una promoción eh, excelente, eh, con capacidad de discurso, de intervención, de crítica, y por tanto, yo creo que nos van a dejar quedar muy bien a Santiago, al Deportivo de la Coruña, al Real Madrid, porque somos del Deportivo y del Real Madrid, a Galicia y a España, Luis. Bueno, pues para aprovechar el tiempo, porque una hora se pasa pitando, señoras y señores, comenzamos eh, como siempre con los saludos. Profesor Cancio. Sí, bueno, tenemos que dar una gran alegría que es, eh, ya Luis eh, se está refiriendo todos los días en el programa que dirige y que dirigía eh, con Pilar Varela. Bueno, pues que Pilar Varela, que como saben ustedes estaba un poco enfermita, pues ya va recuperándose y esperemos que en breve ya pueda estar aquí con nosotros eh, en la radio y dando fuerza eh, con ese optimismo que la caracteriza. Un abrazo muy fuerte. Pilar, también esperamos que otro gran amigo, un miembro destacado, ya lo hemos dicho, eh, ni más ni menos que José Luis Marisolera, nuestro querido Licho también esté aquí con nosotros y yo debo de saludar por supuesto a los médicos que están tratando a Pilar Varela en el Juan Canalejo, eh, donde creo que tú vas a ir, no sé si vas a ir mañana o un día de estos. A ver. Eh, bueno, eh, y a los que las están tratando a nuestro querido amigo oh, Mari Solera eh, eh, aquí en Santiago. A grandes doctores, eh, su unidad está compitiendo mundialmente, el doctor Bustamante, eh, Castro Agudín y el doctor Cabezas. El doctor Cabezas es el hijo de un querido amigo nuestro, un gran catedrático muy prestigioso, que como es Cabezas Cerrato, que saludo, Cabezas que está jubilado, rato, eh, y que yo tuve el honor y el placer de estar con él en la primera junta de personal. Estos son eh, grandes médicos y yo quería manifestarles a ellos y a todo el hospital, a toda esta gente que está luchando por la salud eh, y por el bienestar de los demás, en lo más importante, pues nuestro saludo oh, más eh, fraternal. Tengo también que decir que eh, el, el arzobispo pues, ha saludado a José Luis eh, Mari Solera en una carta, lo mismo oh, que eh, el presidente, el, el, el presidente eh, de la Junta eh, de Galicia eh, lo cual eh, nos honra y les damos eh, las gracias. Eh, debo también eh, saludar porque eh, 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 ha estado en este programa, es una colaboradora del programa de Luis a Otilia Quireza una doctora eh, que lleva a cabo una gran labor en mi ...medicina integral y que el próximo miércoles estará el día 26 en el centro o en Sánchez, en Fray Rosendo eh, Salvado 1416 dando una conferencia de gran interés eh, para mucha gente porque es un problema ya una epidemia como es el de la depresión, el de la angustia en concreto. La conferencia se titula "Libérate de la ansiedad, eh, tú puedes". Y por último debo de saludar a otra colaboradora de este programa en concreto de Estamos contigo, Estamos contigo por medio de una gran mujer de Pontevedra, María Luisa, la lanzó oh, porque es, era y es una gran figura, como es eh, Diana, la cantante, la ucraniana, y que ha triunfado en la estación eh, de eh, gasolina de, gaso, eh, de Los Ángeles, en esa excelente cafetería y restaurante donde la invitaron sus propietarios, estos eh, grandes señores, Estela Parra y su mujer linda, y también el que lleva este restaurante, eh, como es eh, Manuel Serramito. Tuvo allí una actuación eh, el, el viernes pasado apoteósica. Y yo oh, le doy las gracias A todos los amigos de Los Ángeles Y por supuesto a Pacheco eh, Que también es otro colaborador del sí, programa señor. Estamos contigo, de Radio Bradoiro Que nos acompañó Y, y darle las gracias, como no Luis como A nuestra querida Maruchi Un Piñeño. brindis por estos jóvenes, por los jóvenes Por la buena universidad Y porque llegó Bran, coño No, no, no llega, es igual Ramón, algún saludo Nada, no, bueno, saludar a mi familia, sin más. Al señor Marí Soler, que el año pasado estuvo, es nos dio una conferencia, la última conferencia del curso de Sociología, esperamos que se mejore. Y fue bastante entrañable. Y nada. David. Pues nada, yo a mi familia, a mi novia y bueno, dar las gracias. A... ¿Cómo se llama tu novia? Ana Llongueras. Ana Llongueras, una catalana. Sí, ¿Es del Barça? Sí. Sí, Hala, sí, por desgracia. Nosotros del Madrid le ganamos en baloncesto. <laughs> sí, 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 sí. Bueno, y nada, pues también dar las gracias al profesor Cancio por la invitación por parte ah, de los dos. Grande. Y nada, a, las, eh, a nuestros compañeros de el, una asociación estudiantil. Que sí, es verdad. Estudiantes eh, Polocales. Claro que sí. Que bueno, que estamos intentando acercar la. la, la la, bueno, el mundo laboral a lo que es la, la universidad. Que ahí está ¿no? también nuestro amigo venezolano que estuvo en Venezuela, ¿cómo sí, se Arturo llama? Arturo Araujo. Arturo Araujo, otro eh. gran alumno. Todos estos gran, esta promoción verdaderamente es ejemplar, es una de las mejores oh, junto yeah. con la, la de ellos, con la del curso anterior de grado, son las primeras de grado, sí, y con la del curso experimental. Son eh, muy buenas, muy buenas han sido. Eh, eh, he tenido la suerte de poder jubilarme con mm. unas eh, promociones verdaderamente grandes y también con la que di este primer trimestre en Lugo, que ha sido para mí un gran Es lo mejor que pues tiene mira, la universidad, gente como ellos. Y nada, pues lo de retirar, reiterar el apoyo al a señor Marisolera, que, que nos dio la estupenda charla el, el año pasado, ¿no? Para que se, para que se ah, reponga y pronto. Espérame, usted. lo que se me olvidaba, a su hermana que ha venido de nuevo, de, de Guala, Guala en el estado de Washington, para cuidarlo, Julia Russell, porque se ha casado con un americano y lleva allí una importante marca de vinos, a su hermano que vino de Barcelona, un controlador, capitán de la Marina Mercante y piloto, una, un gran, eh, digamos, también troveiro, eh, Emilio, y su mujer Manoli, y a sus hijas, eh, Davinia y Greta. Un abrazo muy fuerte a ellas, que no quería olvidarme y ahora me han permitido eh, nuestros eh, amigos eh, estudiantes pues, recordarme de ellos. Por mi parte, señoras y señores, yo quiero saludar a una mujer que se llama Diana Parente. Decir así, Diana Parente, pues ¿quién será? Pues esta es una mujer policía. Desde hace unos días, eh, Santiago cuenta con una mujer en el cargo de oficial. ¡Ay, sí, qué guapa! Es Luis. la primera, la primera que la mujer que llega a ocupar un cargo en la policía muy municipal, bien. pero como oficial. Sí, sí. Diana Parente Pampín, que se mostró, por cierto, muy orgullosa de su nuevo cargo durante una recepción que le brindó el propio alcalde Curras a ella y a varios compañeros en el Pazo de las Ollas. Así pues, enhorabuena, Diana y desde Troveiros te deseamos toda clase de éxitos en este cometido. Y saludar, como no, y felicitar... A Dositeo Rodríguez. hoy eh, el amigo Dositeo, que fue sí, gerente señor. de la universidad. Un <laughs> estudio que hizo ¿aquellos ¿os acordáis? Aquel Sociología de la Mujer en la Universidad que os sí, había presentado, sí. que era un libro, el primer libro que hicieron dos estudiantes, como vosotros, que hicisteis trabajos muy buenos. Uno sobre Monty Pinto y otro sobre Osama Bin, eh, Bin Laden, que además no estaba eh, en la lista de los trabajos, que es como debe de ser, y ellos han arriesgado sus hipótesis y las defendieron eh, con energía. Bueno, pues un estudio, Sociología de la Mujer en la Universidad, el primero que se publica a dos estudiantes en una universidad. Esa es la de Santiago, fue, entre otras cosas, gracias a Dositeo Rodríguez, que les permitió acceder a todos los datos estadísticos de las estadísticas. Un abrazo. Era gerente. era gerente con nuestro gran amigo, el mejor rector sí. que hubo en los últimos años, David Suárez. Muy David, muy su no eso. como otros pajarracos, Y no digo que pajarracos. Bien, son. el veterano es consellero, que estuvo mucho tiempo con Fraga, va a ocupar en el órgano fiscalizador de Galicia la plaza que tenía el recientemente fallecido Antonio Orza. Alberto Núñez Feijóo, eh, presidente de la Junta, recupera para la actividad eh, pública a un veterano de la política sí. gallega eh, que se puede decir que en tiempos fue la mano derecha de Manuel Fraga. Dositio Rodríguez, natural de San Claudio en Lugo, pero compostelano de adopción, va a cumplir en septiembre 78 años de edad. Fue entre otras cosas hecho un chaval, eh, ha hecho, mujer. exactamente eh, Carmela por cierto Carmela eh, Carmela. a la que y yo humildemente, por medio de sitios me pidiera libros para hacer una oposición sobre educación física de Corguillo, porque tanto él como su mujer, su mujer como él, son dos grandes trabajadores opositores. Cuidado, ¿eh? Carmela también, que te enviamos un saludo sí. desde aquí. Es la mujer siempre sonrisa, yo siempre la encuentro optimista. Decía que cumplirá 78 años en septiembre. Fue, entre otras cosas, consejero de la Presidencia y de Administración Pública durante nueve años. Eh, con el presidente Fraga, dimitiendo para presentarse a los comicios municipales como candidato del PP de la alcaldía de Santiago, en dos ocasiones no lo logró. Y luego, finalmente, señoras y señores, hacernos eco de una invitación que ayer recibíamos para asistir a un acto, Ay, también sí, el sí. próximo Hoy miércoles nos invita el alcalde de Santiago, Ángel Culas Fernández. Y eh, vaya, va a haber una recepción a la Asociación de Amas de Casa Virgen de Bonaval, que fundó y preside Aurora Lamas. El acto tendrá lugar el miércoles 26 de junio de este mes a las 7 de la tarde en el Salón Noble del Paz. Aurora de Lamas, cuyo marido, es el gran Baldomero Cores. un abrazo muy fuerte, Baldomero, que, fue que no nos olvidamos de ti. Que fue letrado del Parlamento Y catedrático de, de Sociología en Puerto Rico. Efectivamente. Bueno, comenzamos señoras y señores a dialogar antes de hacer una pequeña pausa. Comenzamos a dialogar con nuestros invitados. En primer lugar, amigo Ramón, indudablemente estás ahora en un plato de televisión, te está observando muchísima gente, te están observando compañeros, estudiantes, etcétera. Oye, ¿cómo cómo se puede llegar a tener notas como las vuestras? Imagino que no, A base sí, de codos, yo ¿no? recuerdo que sociología fue una de las asignaturas en cierto modo por por lo, por lo que impulsaba el profesor Cancio de trabajo diario. Yo creo que fue la asignatura que más trabajo diario me exigió a lo largo de la carrera. Hacíamos lectura de textos, trabajo sobre textos que en, en otro ámbito no habríamos tenido al alcance, eh, textos de periódicos, noticias, charlas. charlas. Había charlas cada semana prácticamente cada o no había una una sí, cada de semana, y cada, sí, cada semana. Sí. una cada semana desde la sexta semana bien decíamos eh, que efectivamente eh, una de las promociones más importantes que salió de esta facultad de económicas fue la vuestra eso se debe naturalmente a lo que comentábamos antes pues al esfuerzo continuado y diario sobre todo no Ramón sí porque es que yo lo que veía la universidad antes es chapar ir a clase, chapar y después vomitar en al examen y ya está. Y yo eso no lo veo, no lo veo ¿Qué? práctico ni, ni fructífero ni, ni útil. En cierto modo es algo bueno en Bolonia, pero que en muchas asignaturas todavía no se ha implantado. No está sobre el papel que es así, pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Y, puedo, y agradezco al profesor Cancio haberlo, haberlo organizado de aquel modo, que incentiva más la participación del alumno. En el sentido de. O sea, te premiaba el trabajo de verdad. No, no como otras asignaturas que dicen: bueno, sí, me haces este trabajo, este grupo de trabajos, y después ya veremos al final del curso si necesitas algo de ayuda para aprobar. Es como sacar, intentar sacar lo mejor del alumno y que el alumno se vea el... interesado en sacarlo. No que lo saques a la fuerza. Ya. David, ahora que no nos escucha el profesor Cancio, eh, ¿no creéis que eh, Miguel dejó huella una huella imborrable en la Facultad de Económicas. Eh, pues la verdad, desde nuestro punto de vista y lo hemos hablado alguna que otra vez, pues la verdad es que sí, por lo menos en, en nosotros, ¿no? Y como nosotros supongo que habrá muchos otros alumnos que sí, dado que sus métodos pues son innovadores, ¿no? Es lo que Bolonia nos nos pide y nos exige y bueno, él lo llevó a la práctica y de una manera ejemplar, ¿no? Es decir, eh, muchos profesores, pues lo que decía mi compañero Ramón, pues se basan en, en el método antiguo de el profesor es distante con el alumno y el alumno simplemente adquiere los conocimientos por, por repetición y por sí. la toma de apuntes, no, no por el trabajo diario. El método socrático, que Aristotélico nos dio el profesor Cancio, pues nos... Se, se aprende, nos aprende valió, claro, sí. bueno, Luis, permíteme. Eh, yo no tengo ningún mérito. Lo que acaba de decir ahora muy bien... Eh, esto David es eh, el método socrático aristodélico de trabajar, trabajando, haciendo preguntas por prueba y error, que es lo que se vienen haciendo o, en, en los centros más importantes y en los que están triunfando en Islandia. Y yo lo único que hice fue aplicarlo aquí sin ningún mérito desde el primer momento, porque yo, como sufrí los eh, métodos anteriores que se basaban en eh, chapar, que era entrenarse para hacer exámenes, porque lo, después iba a hacer una oposición. Y entonces había que constantemente... Repetir eso y no tenía nada que ver con lo que es el método, como él le ha dicho él muy bien, socrático, aristotélico, el método crítico, poperiano, se aprende a trabajar trabajando por, método, por medio de la crítica de hipótesis, de la crítica, de la reacción de preguntas nuevas que sirvan para resolver problemas. Eso es un poco lo que funcionaba eh, bien en el mundo y lo que debe funcionar aquí. ¿Por qué no lo aplica muchos profesores? Porque ellos no lo han aprendido y no pueden aplicarlo. Es decir, se ha hecho Bolonia eh, por arriba, eh, yo creo que es mejor eh, al menos hacerlo, pero al hacerlo por arriba, pues efectivamente hay gente con 55 años con 60 que es eso nunca lo ha hecho y lógicamente no se le puede pedir que lo haga ellos no tienen la culpa ellos tenían el derecho efectivamente a tener un sistema que ya no se hace en la universidad se hace en Estados Unidos se hace en Finlandia se hace en Alemania ya en la primera enseñanza y en la segunda para que eh, liberar las mejores cre energías creativas del estudiante que ellos puedan dar lo mejor de sí no tratando de liquidarlos no tratando de ver en lo que fallan de suspenderlos sino tratando de animarlos por medio de un enorme esfuerzo a que eh, liberen lo mejor que llevan dentro. Eso es eh, como triunfan los países que lo hacen. Corea, Japón, eh, Finlandia, Estados Unidos, eh, Suiza, Alemania, eh, Dinamarca, Holanda, que son donde tienen el menos paro y donde tienen los mejores sistemas educativos. ¿eh? Os voy a hacer una pregunta a los dos, pero no me vais a contestar ahora todavía, ¿no? Me vais a contestar después de la publicidad, pero la pregunta ya queda hecha. No creéis que es un pecado, pero además un pecado, yo diría, casi casi de los grandes, de los mortales que se pueda jubilar a un profesor por haber cumplido 65 años de la categoría de Miguel Cancio. A vuelta de la publicidad esperamos la respuesta. Una una pe una pequeña pausa, señoras y señores, y volvemos de contado.